decíamos, el Passat CC es un vehículo de lujo que se va a ubicar en la cima del segmento de los autos generalistas. No va a haber otro competidor del Passat CC entre las marcas generalistas hasta que aparezca durante este año el nuevo Peugeot 508 que acaba de lanzarse en Europa. Ese podría llegar a ser un modelo, aunque no un competidor por precio, aunque no por estilo, porque el Passat CC, recordemos que es un deportivo de cuatro puertas, es un vehículo especial. Nosotros probamos la versión 2.0 nafta de 200 caballos y con la caja de cambios automática DSG, una caja extraordinaria. Esta versión es la versión exclusiva, o sea que cuesta alrededor de 216.000 pesos, algo así como $54.000. Respecto de la línea, nosotros decíamos que es un vehículo deportivo de cuatro puertas. Uno lo ve claramente por su cintura alta, se notan las ventanas que son chiquititas, ¿no? Ahí se ve claramente la caída del techo como si fuera una coupé. Y las puertas sin marco, esta es una solución clásica de un vehículo coupé. Los sedanes clásicos tienen en las puertas, en los marcos sobre las ventanillas, ¿no? Está basado el Passat CC sobre la plataforma del Passat convencional, pero es más bajo, más ancho y más largo para dar esa impresión de deportividad. En el interior vemos la calidad de este vehículo con unos tapizados bitonos, de cuero por supuesto todo, y de 5 plazas. Esta es una particularidad porque la versión anterior del Passat CC tenía en el asiento trasero una consola central que hacía que el vehículo tuviera exclusivamente 4 plazas, así como lo son tradicionalmente las coupés. Este es bien tradicionalmente una coupé. Esta ubicación, digamos, de tener 3 plazas traseras hace que puedan viajar cómodamente 5 personas e incluso, a pesar de que la caída del techo es notoria, mucho mayor que en un Passat convencional, una persona de 1,75 m de altura, una altura promedio, puede viajar cómodamente en el asiento trasero. Incluso también tiene muy buen espacio para las piernas. Esta pantalla de video que tiene en el medio, que realmente no es una pantalla de video, está desaprovechada en nuestro país porque no viene con el navegador satelital incorporado de serie, así como otros Volkswagen sí lo traen, como por ejemplo el nuevo Touareg, ¿no? La 4x4 de lujo de la marca, ya trae el navegador satelital incorporado en esta pantalla. En este Passat CC, la pantalla es una pantalla táctil donde se puede cambiar de radio solamente tocando la pantalla, cambiar de frecuencia, subir los agudos y los graves, o sea, organizar todo lo que sea respecto del audio en esa pantalla táctil, pero nada más que eso. Y aunque también tiene un disco rígido donde se puede almacenar música y también cambiarla desde ahí. Pero al no tener el navegador, está un poco restringido su uso. Otro de los botoncitos que están allí cerca de la palanca de cambios son el para desconectar el ESP o control de tracción, algo que nunca recomendamos, salvo que quieren hacer un manejo deportivo en una pista. El control de estabilidad es muy importante porque evita que uno se vaya de pista, se vaya en una curva, por ejemplo, que el auto derrape y provocar un accidente. Como detalle de equipamiento faltante, podemos decir que si bien la posición de manejo que se consigue es excelente, muchísimas reglajes, tanto en longitudinales como en altura, el volante también se regula en profundidad y en altura, hay determinados reglajes del asiento de conductor que son manuales, como por ejemplo para trasladarlo longitudinalmente es manual y para subirlo también es un sistema de cricket manual. El techo es otra falencia a mi juicio porque no es un techo corredizo, sino es un techo panorámico de vidrio, es solo basculante y apenas se abre unos centímetros. Respecto del funcionamiento del auto, tenemos que decir que el conjunto motor-caja es impresionante. Estos 200 caballos no solamente se pueden medir en la potencia, sino también en el torque. El motor a partir de las 1800 vueltas tiene todo el torque, o sea, tiene toda la fuerza. Tiene realmente un confort de marcha y una insonorización del habitáculo asombrosos y una estabilidad que, como decíamos, acompañada por el control de estabilidad electrónico, encima todavía mayor, es propia tanto del Passat este como del Passat convencional, ¿no? Es clásico en este Volkswagen mediano grande. Otro detalle para destacar que hay que tener en cuenta que si bien es un deportivo, tiene esta silueta de coupé, tiene cuatro puertas y tiene un baúl enorme, porque tiene un baúl que tiene prácticamente 500 decímetros cúbicos o 500 litros de capacidad, es muy profundo el baúl y realmente puede albergar muchísimo equipaje. Bueno, por último vamos a repasar la ficha técnica de este Passat CC Naftero 2.0 Nafta.
Tiene un motor de 4 cilindros en línea con inyección directa, turbo, de 1.984 centímetros cúbicos, 200 cv de potencia y un torque de 280 Nm a partir de las 1.800 revoluciones por minuto. Desde las 1.800 hasta las 5.000 la curva del torque es plana, por eso el auto tiene tan buena reacción en toda su gama de revoluciones. Llegó la hora de los pros y los contras de este nuevo Volkswagen CC. A ver, ¿qué te parece, Jimé? A mí me gustó mucho el nivel de terminaciones y los materiales y también, obviamente, un diseño deportivo, un diseño diferenciador. Yo particularmente quisiera destacar el comportamiento del motor y la caja, por supuesto, y el comportamiento dinámico en general del auto. Realmente tiene un comportamiento de un deportivo, es un auto espectacular, un auto de muchísima calidad. Como contras, a ver. Como contras yo le pondría un sensor de estacionamiento trasero. Si bien van a decir que por ser mujer lo necesito, creo que en realidad el que lo necesita es el auto porque es bastante largo, ¿no? Es bastante largo y además la visibilidad trasera no es de lo más feliz porque el auto cae hacia atrás justamente para darle este aspecto deportivo y eso perjudica la visibilidad. Por eso vendría muy bien un sensor de estacionamiento. Sí, señor. De esta forma conocimos el nuevo Passat CC.